¿De verdad no recuerdas este lugar en absoluto? Ah, nada que nos pueda ayudar. Dime, hermano, ¿por qué hacemos esto en realidad? Entonces volvemos al principio. Cerrada. ¿Tomarás esto como señal para darnos la vuelta y retirarnos? Rea facialfor, sinum atum. Ser tu propio maestro. Domínate. Una forma más poética de decirlo, pero sí. Volvimos afuera. ¿Marchaste hacia Valhalla sin siquiera decirnos primero? Un gusto verte también, mi señora. Fue un asunto personal y no las alejaría de sus deberes. Irrumpiste en Valhalla. Ahora ya tienes mi atención. Esta entrada es secreta. ¿Quién te contó sobre este lugar? Estaba clavado en la puerta hace 3 días. Kratos de Esparta, por la presente lo invitamos a un desafío. Enfréntate al pasado para enfrentar al futuro. Domina Valhalla y domínate a ti mismo. Y están las indicaciones de cómo llegar. Sin firma. ¿Quién más conoce esta entrada? Odín y nosotras. Tal vez sea una trampa. ¿Estás considerando entrar? ¿Me acompañarías? Oh, no quiero meterme en tu asunto personal. Además, no puedo. A diferencia de ustedes dos, jamás morí. ¿Qué pasa si vuelvo a entrar? Eso depende de ti. Valhalla extrae los recuerdos de quienes entran. Allí eres un libro abierto. ¿En serio quieres volver a entrar? ¿Pero cómo atravesaste la puerta? La forcé. Solo con las manos. Por supuesto que la forzó. Hay una forma más fácil si insistes en volver a entrar. Vamos. Sí, Grun. Quizás más tarde podríamos continuar con esa conversación. Por primera vez, Mimir. Has dicho demasiado. Sí. Está bien. Y la otra cosa sobre la que hablamos. Supongo que todavía lo estás pensando. Sí. ¿Todo esto es por eso? Supongo que te dejaré pensar. Reconoces tu viejo trono, ¿no? Kratos, no olvido mi deuda contigo. ¿Crees que entiendo lo que está diciendo? Esto me sigue pareciendo imprudente. Aquí viene ya. Qué extraño. Volvimos afuera, pero no... ya sabes. A veces llegas solo hasta donde estás listo para ir. ¿Es decisión de Valhalla o tuya? ¿Significa entonces que ya terminaste? No. Descubriré quién me invitó.
Creo que estoy cerca. ¿Vale la pena morir por eso? Ah, creo que ya estamos bastante acostumbrados a morir. No seas frívolo, Mimir. Valhalla te recupera al morir en forma honorable en combate. Pero más allá de eso, crea sus propias reglas. Y si no las sigues... Kratos, la amenaza mortal que hay allí es real. Qué bueno saber eso. Si con bueno quieres decir desconcertante al límite. Felicidades, viejo amigo. Sin dudas triunfarás en Valhalla. ¿Dónde está Mimir? ¿De verdad es todo lo que tienes que decirme? ¿Tras todo este tiempo? ¿No puedes improvisar un mísero hola para una de tus víctimas más favorables? Hola, Helios. ¿Dónde está Mimir? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Por qué no lo vamos a buscar? Sí. ¿De verdad solo me vas a prender fuego y ver qué pasa? Te lo juro, no cambiaste ni un solo... ¿Hermano? ¿Qué hago aquí dentro? Mimir. Mimir. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Sácame de aquí! ¡Hermano! ¿Qué es esto? ¡Ayúdame! ¡Lo intento! ¡Hermano! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡No tengas miedo! ¡Solo volveremos a la puerta! ¡Yo no lo creo! ¡Creo que rompiste el funcionamiento de Valhalla! ¡Ah! ¡Creo que es el final, hermano! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡Sigrun! ¡Amor! ¡Estás en llamas! ¡No debería estar aquí! ¡Ocarina! Pobrecita, mírate. Tú no deberías haberlo hecho. Yo me curaré, tontito. Tú y Kratos no podrían. Pero ya están a salvo. Sigrun, lo siento. Yo fui tan tonto y... Después, amor. Necesito un minuto. Estaremos en deuda contigo para siempre. Y yo lo estaré con ustedes. ¡Mi señora! ¡Para! Kratos, esperaba poder hablar contigo. ¿Dónde está Sigrun? Está descansando, sanando. Lo que hizo por ustedes ahí dentro no debería haber pasado. Malo ya es que arriesguen sus propias vidas, pero ahora no solo ustedes pagan el precio. Esto es justo lo que me preocupaba. Freya, ¿qué deseas? ¿Que renuncie? Sigrun pensaba que debería llevarlo a cabo, que Valhalla puede ayudar. Sí, así es. Yo... solo quiero que tengan cuidado. La necesito. Y también te necesito a ti. Ya no quebrantes las reglas ahí dentro, ¿sí? Muy bien. Kratos, creo que no debería... ¿Sabes qué? Olvídalo. Me gustaría verlo. Ah!
¿Hermano? ¿Dónde estamos ahora? Tyr. Tú enviaste la invitación. La hubiera firmado. Pero era importante que vinieras por tus propios motivos. Entonces no eres una ilusión. En persona, viejo amigo. ¿Qué quieres? Sé con lo que estás luchando, espartano. Lo entiendo más de lo que te imaginas. La vergüenza. La duda. La pregunta, para la cual no podía encontrar respuesta hasta que llegué aquí. Hace mucho tiempo. Y atravesé esa puerta. ¿Qué hay allí? Oh. No vine para arruinarte la sorpresa. Solo para ayudar a que te prepares. ¿Por qué? Porque puedo. Porque para nosotros, la lucha ocupa el cuerpo, mientras que la mente resuelve el resto. Porque no estás listo. Aún. Bien hecho, Kratos. Me rindo. Bien. Quizás ya estés listo. ¿Yo? ¿Te soy honesto? Nadie puede decidir eso por ti. Todavía. Pero lograremos que te prepares. Conozco esto. Recuerda esto, Kratos. El recuerdo es fresco. Una escena familiar para cualquiera que conozca tu leyenda. Un hombre frente a la encrucijada de una decisión catastrófica. Sí, hermano. Habías hablado de tu pacto con Nares para mantener a raya la Horda Bárbara. Cuando le vendí mi alma a un dios de la guerra, ¿por qué me lo muestras? Bueno, si tuviese que adivinar, diría que quizá para hacerte sentir como la mierda que eres. Él es necesario. No es parte de mi diseño. Debe ser de Valhalla o tuyo. Parece que alguien te dejó un recuerdo. ¡Ah! ¡Es un tótem que simboliza tu deshonra! ¡Qué lindo detalle! Ah, hasta que llegaste, te juzgarán. Y todos sabemos que nadie se abstendrá de hacerte pagar por tus acciones pasadas. ¡Ah! Ya regresé, hermano. Bien hecho, Kratos. Traje algo más para que las cosas se mantengan interesantes. No eres el único que tiene armas de tierras lejanas. ¿Listo? Me rindo, Kratos. Muy bien. Creo que encontraste un entendimiento dentro de ti. ¿Podemos verlo? El estanque no son solo recuerdos. Así es. ¿Qué es un recuerdo más que nuestra propia perspectiva de este?
Conoces los demonios que se generaron tras tu pacto. Conoces los demonios que llevas dentro. Sí, te mortifican. Pero no es tan simple, ¿no? La horda es enorme, hermano. ¿Qué habría pasado si no la hubieses detenido? Nuestras tierras habrían terminado arrasadas. Y nuestra gente, abusada, muerta. Gente a la que tu ejército juró proteger. Un ejército al que tú lideraste. ¿No sentiste la obligación de cumplir tu propósito? ¿No temiste por la seguridad de tu tierra natal? Lo salvaste. ¿Me perdonarías por mis actos? Perdonarlos no es el ejercicio, Kratos. Solo aceptarlos. Aceptar que actuaste según lo que sabías en ese momento y no según lo que pasaría. Tu motivación y sus consecuencias son más complicadas que lo que quieres creer. Creo que quizás tengas más por procesar. Sí. Tengo mucho en lo que pensar. Volveré. Y estaré esperando. ¿Quién fue quien envió la invitación? Sí. Y mira, creo que Kratos sobrevivió esta vez. ¿Entonces juegas el juego de Tyr? ¿Es todo idea suya? Su propósito no es jugar. Aquí hay algo que debo alcanzar. ¿Y qué sería eso exactamente? Un proceso. Bueno, si ayuda. Confío en ambos. Todas lo hacemos, al igual que confiamos en el Valhalla. ¿Incluso después de lo que te hizo? Conocía las reglas y elegí romperlas. No me arrepiento. Un acto infame. Uno del que hablarán durante los años de la reconstrucción. Por alguna razón dudaba que fuera tan literal. Reconozco que tu técnica mejoró muchísimo, hermano. Requería de su poder para tener mi venganza contra los dioses. Pensé que no tenía opción. ¡No! ¡Podrías no haberme decapitado! ¡Esa sin duda era una alternativa! Y regresó por más. Pero eso no fue lo peor de todo, ¿cierto, Kratos? El haberme asesinado dejó a Grecia sin sol. Quedaron condenados a una oscuridad y frialdad perpetua. Fue imposible sembrar. Y la hambruna azotó a nuestra gente. Claro que no te importó. Suficiente. Está amargado, ¿verdad? Una pequeñez por lo que recordarme. De verdad espero que te atormentes sin cesar. Escalofríos cuando hacen eso, ¿eh? Es como una sentencia. Ah, ya estoy de vuelta. Aún no me acostumbro. Bien hecho, Kratos. Me rindo. Bien. No creo que hayas sentido indiferencia, Kratos. Creo que te dolió. Muchísimo. Y lo manejaste de forma inepta. Espera. ¿Eres tú poniendo el sol en su lugar? Tomaste el carro de Helios y regresaste el sol al cielo. Pero te sacrificaste al hacerlo. Sí. Era una caída mortal. Pero Helios me salvó. Como sea, eso fue antes de que lo matara. Mis demonios aún no habían despertado. ¿A qué viene esto? Que tu legado siempre fue complicado. Que la bondad no es un destino que alcanzar, sino una práctica. El infortunio podría llevar a cualquiera hacia la oscuridad.
Solo podemos resistirnos mediante sabiduría y vigilancia. Ahora no eres tan inepto como lo fuiste entonces. Podríamos decir que hay mejores voces en tu cabeza. Creo que es suficiente por ahora. Te queda mucho que considerar. Sí. De vuelta a la playa, entonces. Deberías estar orgulloso de tu progreso, Kratos. Nos vemos pronto. Parece que estás progresando, sea lo que sea que hagas ahí dentro. Tal vez. Escucha, yo... sé que te hice sentir como si esperábamos más de lo que pudieras dar. Y solo quiero que sepas que no te pido que cambies cómo eres ni quién eres. Teníamos que destrozar el mundo anterior para construir uno nuevo. Levantar los pedazos y volverlos a armar con más fuerza. Es una rara oportunidad. Lograste una diferencia. En algunos circula un símbolo de cambio. Muchos días. Es suficiente solo saber que eres parte del consejo. ¿Y otros días? Conseguiste una voz. Tú decides cómo la usas. Una hija sustituta. Una caja llena de maldades. Esto parece importante. Esa es tu historia del herrero, ¿cierto? La muchacha era la llave y él murió protegiéndola. Protegiéndola de mí. Abrí esa caja buscando una forma de matar a Ares. Y lo que liberé... prácticamente volvió locos a todos los dioses. Gracias de nuevo por eso. Silencio, cabeza. Qué mal. Entre más pase en mi propio Valhalla, más tiempo pasarás con él. ¡Qué atento! Pero dudo mucho que puedas mantener a salvo algo así. Seguro que coincide conmigo. Espero que tu viaje por Valhalla haya sido productivo. ¡Basta, Kratos! Me rindo. Muy reñida. Veamos en qué trabajó tu mente. Cuando se purgaron los males de la caja, solo quedaba la esperanza, la cual decidiste liberar de vuelta al mundo. Sí. Después de todo, cerraste el círculo sacrificándote. Mi muerte habría sido justa, pero no era lo que debía ocurrir. Sí, sobreviviste. Y la esperanza permaneció viva dentro de ti, desde ese día hasta hoy. Algunos dirían que le devolviste la esperanza a estos reinos tras una larga hibernación. Con caja o sin caja, Kratos, la esperanza y el miedo y el amor y el odio existen en todos nosotros. La pregunta es, ¿a cuál dejarás que guíe tus acciones? Cada decisión que tomamos moldea nuestro mundo. Eso es cierto. ¿Y? Creo que estoy listo para pasar por esa puerta. Excelente. ¿Qué puedo decirte?
recuerdo lo que sentí al ocupar ese trono. Todo lo que significaba. Y también todo lo que no. Un dios de la guerra. Un dios del dolor. De sufrimiento. De destrucción. Las Nornas dijeron que persigo una redención que sé que jamás mereceré. Y eso en que me convierte. El dios de tontos. Un dios de... Esperanza. Cuando lo demás está perdido. Tú perdiste todo. Y a todos. Y te convertiste. No existe el perdón para ti. ¡Tú elegiste! Colocarme al servicio. Al servicio. Si pierdo todo y a todos, ¿quedará algo suficiente dentro como para no convertirme en ti? Pero tengo esperanza. Eres cruel y arrogante y egoísta. Pero eres más que eso. Siempre fuiste más que lo que veían los demás. Tú eres más que eso. Bueno, parece que me perdí de todo. ¿Encontraste lo que querías? Me alegra, hermano. Entonces ya terminamos aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora... creo que me gustaría sentarme aquí un rato.